Mom, mom. Buenas noches, eh, ¿me escuchan? Buenas noches. Ok, genial, Jesús. Muy bien, buenas noches, André. José. Oh, sí. Genial, genial. Ahí, Natalie. Ok, vamos a ver, cancelar el silenciar todo bien bueno hay bastantes conectados excelente claro que sí ¿Cuál, cuál sería la consulta buenas noches manfred ahí edwin edwin buenas noches ok bueno mientras que nos hacen una consulta aquí en el foro y vamos a ver condición bueno, si de uno. Y sí, digamos, si divide si el B es dividido entre 1, que obviamente va a ser dividido entre 1, y, y tiene solución, ¿no? Y simplemente so lo que pasa es que solo va a tener una solución. O sea, si el D es 1, solo tenemos una solución. Entonces nuestro K va de... de nuestro K le queda en 0 o sea, no, no avanza a ningún lado porque va de 0 a D menos 1, entonces nos va a quedar 0, 0. Entonces eh, no se pone 0, 0, sino que nada más ponemos 0. Entonces sería solo una solución que va a abarcar solo acá 0, acá con valor 0, ¿no? O sea, ya, ya no es un conjunto, sino que se convierte en un, en un número, nada más. En cambio, ya a partir de 2, ya ahí sí va, vamos a tener 0, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 y simple. Para que no tenga solución tenemos que tener en cuenta que b entre d tiene que ser decimal, ¿no? Entonces ya ahí nos está diciendo esto no tiene solución. Obviamente cuando vamos a hacerlo primero nos cercioramos que sacamos bien el máximo común divisor. Ya cuando sepamos que sacamos bien el máximo común divisor eh, y ya verificamos. Eh, una pregunta que nos hace la compañera. Eh, de qué que pasa cuando tenemos el máximo común divisor de 1 y cómo se saca k, o sea, cuánto vale k. Si k queda 0, 0 tiene solución o no, el k no, el k no nos determina eso, digamos, el k nada más para saber cuántas soluciones tiene, ¿no? Porque ustedes siempre les van a pedir la solución general, que siempre va a ser de la forma x más m por k, y la solución particular, cuántas particulars va a tener y solo una, donde k vale 0, entonces solo te va a quedar. Eh, X, porque M por K va a ser M por 0 Entonces va a quedar solo X Entonces ahí eh, en esa parte solo, solo es eso no Y hoy nos vamos a enfocar a ver un poco lo que es los sistemas de numeración Después de esta sesión les voy a colgar un, un PDF de, de puros algoritmos Para que los vean Para que agarren un poquito para el examen ¿no? O para el quiz o lo que les van a hacer o lo que ya están haciendo Y unos videos sobre eh, eso también de sistemas de numeración Que vienen, son amplios Y, y vienen explicando ciertos temas de ahí, de como de 15 A 20 minutos, entonces se hace más Más para que Para que puedan aprender y hacer bien Y desarrollar lo último que falte de la tarea ¿no? Vamos a ver si el máximo común así es 1 Si, sí, o sea Si el máximo común divisor es 1 Prácticamente y Vamos a tener el... Eh, la ecuación tiene solución, ¿no? Porque todo número que dividamos por 1 nos va a dar siempre el, el número que estamos dividiendo, ¿no? Si tenemos B entre 1 nos va a dar B. Si tenemos A entre 1 nos va a dar A, por ejemplo. Si tenemos Z entre 1 nos va a dar Z. Entonces siempre va a tener solución cuando nuestro máximo común divisor sea 1, sea ¿no? Entonces con B entre D nos damos cuenta si tiene solución las, las típicas preguntas como las pasadas comentábamos son que determine si tiene solución determine cuál es el máximo común divisor determine cuál es la solución general cuáles son las soluciones particulares ya esas son las que siempre siempre eh, les van a preguntar entonces ahí no no se sale mucho del libreto no lo que es lo que lo que les van a preguntar ok bueno para empezar igual siempre el, el el aviso de la sesión va a ser grabada. Entonces ya lo hemos comentado varias veces. Para los que no desean tener ahí su nombre en la red. Por medio de, de esta sesión. Entonces ahí están las recomendaciones. De, para que las cumplan. ¿no? Por los que no desean. Que su privacidad sea invadida. Por medio de YouTube. Compartiendo este video. Ok. Más allá de eso. Nos... Nos vamos a enfocar un poquito a lo que es por eso el sistema de numeración Este tema es más... Siento que es un poquillo más... Eh, hay mucha, mucha información en la red de esto estos sistemas de numeración Entonces para la tarea creo que no tienen mucha complicación para hacerlo Tal vez la del máximo... La del, las ecuaciones de Euclides sí costaba un poquillo conseguir en YouTube videos Porque no está explicado de... Tal vez de la forma en la que lo vemos, ¿no? Por lo general, siempre está explicado de otra forma matemática, de otra forma de resolver las cosas, o no está explicado del todo. Entonces, en, esa, en ese tema, sí cuesta un poquillo más conseguir información, igual que el tema de los algoritmos, como lo vemos en esta parte, creo que también cuesta conseguir un poquillo más de información, porque los que están en YouTube ya son más algoritmos de los normales, ya los que vamos a ver en C, con C, con Java, con C-Char, y todas tecnologías, ¿no? De, 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 de todos los lenguajes. Entonces, aquí el eh, sistema de numeración. Igual hay muchísimos videos en YouTube. Entonces, para los que tengan alguna uva después y, y quieran, es, es muy recomendable que, que vean bastante video de ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco lo que es este sistema de numeración y las preguntillas más básicas que siempre nos hacen el, en el examen. Siempre nos están poniendo en el examen. Ok. Entonces, bueno, entonces del tema pasado, que tal vez por eso es el más. Es el más difícil de encontrar. Ya no tienen ninguna duda. O sea, saben hacer prácticamente todo. O sea, no tienen absolutamente ninguna duda del tema pasado. Muy bien, muy bien. Ok, esa es la idea. Que les quede lo más claro posible para que... Buenas noches, Jorge. Para que, eh, porque ese tema sí se evalúa mucho, entonces eh, se evalúa mucho y me imagino que lo van a seguir evaluando, porque creo que las dos primeras tareas eran de los mismos temas, ¿no? Y me imagino que esta otra parte, igual, las dos primeras tareas o las dos últimas tareas van a ser de, de, de lo mismo, me imagino que anda por ahí. Entonces sí, hay que, hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar y dominar bien los temas. A no ser que la última tarea sea un todo, no sé. Entonces, sí, sí. Sí, es importante tener todo muy fresco, ¿no? Bueno, vamos con los sistemas de numeración. ¿Qué es un sistema de numeración? Okay, un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir. De generación, perdón, que permiten construir todos los números válidos. Los sistemas de numeración que estudiaremos serán el decimal, binario, octal y hexadecimal. Ok, aquí nos van a pedir eh, cuatro. Nos van a pedir cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo, ok, ya, ya, lo, ya lo revisamos. Eso. Ok, todos los sistemas de numeración son un sistema. Generado por un conjunto de reglas que eh, y se han creado. ¿no? Cualquiera, digamos, se podría crear alguna regla y hacer un sistema basado en base 14, en base 15, en base 25, en base lo que quieran. ¿no? Los que vamos a estudiar estamos en el decimal, que es el que siempre hemos estudiado, el binario, que es el que usamos en las computadoras, con el que se rige la computadora y la electrónica. Estamos en el octal. Y el hexadecimal, que también es de los más usados. El octal tal vez el que más o menos eh, uso le dan. En cambio, en computación se usa mucho lo que es el binario y el hexadecimal, ¿no? Vamos bueno, a ver, la compañera tiene una duda. Y en el caso de que el residuo de cero, al puro inicio de la operación, no hay un máximo común divisor, por decirlo de otra forma. Ah, ok. Cuando vamos a aplicar Euclides. Vamos a compartir un toquecito. Ahorita... ¿Están viendo el gorro? No, ok, ya se los comparto. Vamos a ver. Vamos a ver esa pregunta. El contenido. Ahorita. Ya, ok. Estoy borrando este ejemplo que tenemos ahí. Ok, cuando vamos a. Cuando vamos a usar. Eh, Euclides, y tenemos por ejemplo el uno muy pequeño a veces porque nos da una vez el 0 2 3 por ejemplo cosas así cuando pasa ese tipo de cosas es que nuestro máximo común divisor es muy pequeño sabes como es es ninguno de los dos por ejemplo y, y como es 2 3 como este 2, 3, obviamente aquí no tenemos que hacer Euclides, ¿no? No tiene mucho sentido hacerle Euclides. ¿Por qué? ¿Por qué no le vamos a hacer Euclides? ¿Por qué no le aplicamos Euclides a ese 2, 3? O sea, ¿para qué vamos a gastar todo el tiempo aplicando Euclides si sabemos que qué? ¿Esos dos números qué son? Ajá, esa es una. Y la otra es que los dos son primos. Entonces, el único factor que tienen en común los dos es un 1, entonces, en este tipo de cosillas, realmente no hay mucho que, que, que aplicarle, o cuando tenemos el, entonces, cuando por lo general nos da 0 al principio, cuando nos da 0 al principio, por lo general es porque los dos, eh, o son primos, o tienen un factor muy, muy, muy pequeño, ¿no?, Habría que verla, digámosle, en este caso, 2-3. No, no, aquí no, aquí ya el máximo común divisor es... El máximo común divisor de 2-3 es... dice y se ve, digámosle, de una vez, ¿no? Se ve una vez, entonces sí, no, no. Ok, cuando D y B son primos. Para que la solución tenga ecuación, o aquí nos no va a dar 1. Entonces, esta ecuación, dependiendo de los valores, sí va a tener solución sí o sí. Porque mi máximo común divisor es 1. Entonces, si yo divido B entre 1, me va a dar B. Me va a dar un número entero igual. Entonces, todo lo demás tiene, tiene solución. No, es como tener 2X congruente con 3 módulo de, de 3, por ejemplo. 3 módulo de 3. Entonces, do, el máximo común divisor que yo puedo sacar es de dos y 3. Pero y aquí no voy a aplicarle Euclides ni nada, porque ¿para qué le voy a aplicar el Euclides si tenemos dos primos? Entonces, y de dos primos y que conocemos, ah, Obviamente, si tenemos un millón y dos millones o algo así y son primos y, y, no, y no sabemos si son primos o no, entonces ahí sí lo vamos a aplicar. Pero aquí como son números pequeños y si sabemos que, que son primos, entonces ya sabemos que es uno. Y si el número es primo y el otro, como este, va vale. a ver. Como 2, 4. O. 2, 1. Como este, 2, 1. Ok, aquí igual. O sea, ¿cuál, ¿cuál va a ser el máximo común divisor de estos dos? ¿Cuál único ¿Cuál es el único número? Que divide a los dos, cuál es el único el número que divide entre dos. No, el 1 no es primo, el 1 no está considerado primo. El 2, 3, 4, 2, 3, 5, ahí empiezan, pero el 1 no es considerado primo. Entonces, aquí el máximo común divisor va a ser uno. O sea, el, el uno va a, es el único que hay que dividir a ellos dos y no precisamente el 1 es un número primo. O tengamos aquí 3, 4, por ejemplo. 3, 4. O sea, 3 es primo, pero 4 no. ¿Y cuál es el único número que lo va a dividir si yo quiero sacar mi máximo común divisor? O sea, el único número es que los divide a los dos y es el 1. El 1 es el único número que los va a dividir. Entonces, mi máximo común divisor está en, en 1, ¿no? que es el único que los divide entonces en ese caso es el es el 1 y ya ahí empiezan a hacer lo que es la la operación ¿no? entonces no sé si si ahí está la un poco la pregunta que me estabas haciendo simple el 1 y prácticamente siempre va a ir a a todo mundo todas esas operaciones muy pequeñas el 1 es el que se encarga de sacarnos del, del problema, ¿no? Ok. Ok, y hay que ah, recordar esto. El 1 no es un número primo. El 1 no se considerado un número primo. Ok. Bueno, vamos con esto. Estamos con esta parte. Sistema de numeración. Entonces, estamos con los cuatro sistemas que vamos a ver, ¿no? Entonces Empezamos con el primer sistema que es de números decimales que hemos visto desde la escuela. En la escuela lo venimos viendo durante todo, toda la época del colegio. Vamos a ver qué pasa aquí. Creo que... Listo. Ok. En el sistema de numeración decimal, cada uno de los 10 dígitos de 0 a 9 representa una determinada cantidad. Es posible especificar cantidades hasta 9 antes de quedarse sin dígitos. Si se desea especificar una cantidad mayor que 9, se emplean dos o más dígitos. Entonces el sistemita que hemos visto siempre en los números decimales. Número de, la posición de cada dígito en un número decimal indica la magnitud de la cantidad representada y se le puede asignar un peso. Los pesos para los números enteros son las potencias positivas de 10 que aumentan de derecha a izquierda, como en esta forma. Entonces cada vez que tenemos un número que los números que conocemos, entonces tenemos 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, dependiendo de la posición que tenga, es el número que van a representar, ¿no? Entonces, esto es lo, lo mismo, mismo que hemos visto siempre de la escuela, ¿no? Que okay, vamos con los ejemplos. 52, cuando lo representamos, lo representamos de la forma 5 por 10 a la 1 más 2 por 10 a la 0. ¿Cuánto es 2 por 10 a la 0? ¿Cuánto es 10 a la 0? ¿Todo número elevado a la 0 cuánto era? 1, ¿verdad? ¿Todo número elevado a la 0? Es 1. Entonces, 2 por 1, 2, y 5 por 10 a la 1, y todo número elevado a la 1, ¿qué es? ¿Todo número elevado a la 1, qué es? ¿Qué se considera que todo número esté elevado a la 1? Ya sabemos que todo número elevado a la 0. Es 1, ajá, y todo número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces son dos cosas que a veces las confunden. Les confunden mucho en el examen. Cuando obviamente en el examen hay que aprenderse prácticamente todo. Entonces llegan al examen y confunden esta parte. Entonces ponen que 10 a la 1, tal vez era 1. Y ahí se fue la operación, ¿no? Entonces tenemos 5 por 10, que es 50, más 2 por 1, 52. Entonces, eso es lo típico, típico que nos enseñan en, en la escuela, ¿no? entonces aquí tenemos eh, 1 por 10 a la 3 que sería 1000, 10 a la 2 que sería 100 10 a la 1 que sería 10 y 10 a la 0 que sería 1 y representamos el número en, en decimal ¿no? esto no, no no hay mucho problema con los números decimales, son los que siempre hemos manejado entonces ahí si sí no digamos, es como tema ya visto porque lo venimos viendo hace mucho tiempo ¿Qué es lo que pasa? Que ahora lo que tenemos que empezar a ver es cómo lo manejamos entre sistemas, ¿no? ¿Cómo puedo yo pasar de decimal a binario, de binario a decimal y, todo, y todos los otros todos conjuntos más de numeración? Okay, ok, el sistema de numeración binario es simplemente otra forma de representar magnitudes. Los dos dígitos binarios, bits, son bits, cada uno es un bits, 1 y 0, son los dos números básicos, ¿no? No existe el 2 aquí. He visto porque ha pasado, que cuando les ponen una suma, les ponen una suma y ponen que 1 más 1 en binario es 2. Y eso no existe, en binario no existe el 2, ¿no? Entonces el bit más a la derecha es el bit menos significativo. Es un número binario entero y tiene un peso de 2 a la 0, que es igual a 1. El bit que está más a la derecha, sea 1 o 0, es el menos significativo. El bit más a la izquierda es el más... El bit más significativo, su peso depende del tamaño del número binario, depende del número que sea, de la longitud que tenga el número. En general, con n bits se puede contar hasta un número igual de 2 a la n menos 1. Máximo número decimal, 2 a la n menos 1. Ok. Si ustedes si les dan 3 bits, si ustedes les dicen, bueno, tienen 3 bits, ¿hasta qué número puedo contar en decimal? ¿O hasta qué número puedo representar? En decimal con 3 bits, hasta qué número se podría llegar si yo tengo 3 bits, no, o sea, yo tengo 3 bits nada más. Ajá, muy bien. Hay que aplicar la formulita, ¿no? La formulita nos dice que 2 a la n menos 1 me da la cantidad de números que yo puedo representar. Entonces, si yo tengo 3 es 2 a la 3, ¿cuánto es? 8 menos 1, 7. O sea, yo puedo contar con 3 bits, yo puedo contar hasta 7. El sistema binario lo que tiene tiene ese problemita no que representa números muy pocos, entonces para luego representar números muy grandes y son un montón de unos y ceros, entonces se hace gigantesco, cosa que con el hexadecimal después se recorta un poco, porque el hexadecimal lo tenemos de 0 hasta 15. Ok, cuando tenemos 4 bits, ¿cuántos números puedo representar en decimal? Hasta cuánto puedo llegar a representar en decimal con 4 bits. Con 4 bits, ¿cuánto puedo representar en decimal? Ah, hasta 15. De hecho, tengo, sería 2 a la 4, que es 16, menos 1, 15. Entonces, esta formulita les permite determinar cuántos bits ocupo yo para determinar cierta cantidad de números, ¿no? Entonces, si ven, n es la cantidad de bits que me piden. Por eso, si yo les digo, bueno, tenemos 2 bits. ¿Hasta cuánto podemos representar con 2 bits? ¿Cuántos números puedo representar en decimal con 2 bits? 3, ¿verdad? Solo 3, pues tenemos 2 a la 2 que son los 2 bits, menos 1 que sería 3. Entonces yo puedo representar 0, 1, 2 y 3. Puedo representar hasta 3 en binario, ¿no? Ok, excelente, Flory. Igual, cuando tenemos como estamos diciendo el 3, puedo representar de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya yo sí quiero representar el 8, ya los 3 bits no me van a servir. Ahora yo ocupo meter un bit más para que pueda representarlo, ¿no? Esto igual esto le sirve mucho en lo que es eh, en organización de computadoras, si lo está llevando, cuando lo lleven, o cosas así, que igual ahí que se ocupa ciertas compuertas, por lo general siempre les ponen problemas de, de, de tanques de controlar un tanque, controlar un semáforo, cosas así por medio de tablas de verdad, ¿no? Entonces se ocupa montar la cantidad de bits que ocupa uno de salida. Entonces van a pedir, bueno, ocupamos que tenga 5 salidas del sistema. Entonces van a tener 5 bits y ahí va, se van a dar cuenta eh, cuántos números se pueden representar, ¿no? Ok. Entonces tenemos este ejemplo de 2 a la 3 menos 1, que es igual a 7. Ok. Ejemplos de números binarios. Ok, los números binarios los vamos a representar con unos y ceros. Y los números binarios están en base 2. ¿Por qué? Porque tenemos el 0 y el 1, ¿no? Tenemos dos números nada más. Todos están en base 2. El numerito que está más a la derecha es el que empieza con 2 a la 0. Y de ahí hacia la izquierda vamos a empezar a incrementarlo, ¿no? 2 a la 0. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Ok, los que tienen 0 no me interesan, no suman. Los que tienen 0 no van a sumar. Entonces, cuando yo, yo elimino este, elimino este y elimino este. O sea, se eliminan todos los pares. 0, 2 y 4. 0, 2 y 4. Y nada más voy a sumar los que son impares para que me dé 42. Cuando yo tengo 0, el 0 no me va a sumar. O sea, es como yo tener multiplicado 2 a la 2 por 0. Entonces no me va a sumar. Entonces son los que se eliminan. Aquí lo que me importaría nada más que fuera 2 a la 5, 2 a la 3 y 2 a la 1. Y esto me va a dar 42. Entonces en el sistema binario lo tenemos en base 2. Y los únicos que van a sumar son los que tengan a 1 en su en su posición correspondiente, ¿no? Todo aquí los ceros están en los pares y los unos están en los impares y va a haber un montón de variaciones, ¿no? Puede haber 1 1 1 todo puros unos o uno y un montón de ceros y así sucesivamente, ¿no? Como este ejemplo, 1 1 1 0 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0. Aquí ¿cuáles suman y cuáles no? ¿Quiénes van a sumar en ese? ¿O quién no va a sumar en esa en esa en esta? ¿Cuál posición no va a sumar en esta? Ajá, el 2 a la 0. El 2 a la 0 es el único que no va a sumar. Todos los demás están en 1. Entonces 2 a la 3, es 2 a la 2, 2 a la 3 es 8. 2 a la 2, 2, 4. Y 2 a la 1, 2. Entonces sería 4, 8, 4, 12, más 2, 14. Entonces el único que no va a sumar es el 2 a la 0. Igual en esta. En esta, los que no van a sumar es. Dos a la 1 Y dos a la 2 Son los únicos dos que no van a sumar Los que tengan el 0 Ajá, los que tengan el cero son los que no van a sumar Son los que no nos sirven Entonces esos son los que tenemos que de Evitarlos, ¿no? Por lo general los que tengan cero siempre es porque Estamos multiplicando por cero Entonces no nos no nos va a funcionar, ¿no? A la hora de convertirlo Y en este, igual, este nada más va a haber uno que no nos funciona el 2 a la 3, el 2 a la 0 si no funciona, 2 a la 1 si no funciona, 2 a la 2 no está porque no nos funciona, hay un 0 y el 2 a la 3 si no funciona porque tiene un 1, entonces me da 11, 2 a la 3, 8 más 2, 10 más 1, 11. Entonces eh, los números binarios se mueven en base 2. Los números decimales en qué base se movían, los números decimales en qué base se vienen, ajá, ah, muy bien base 10 y los números binarios en base 2 excelente ahora complemento 1 y complemento 2 de los números binarios esa es una de las típicas preguntas que siempre hacen, es muy fácil de resolverlo entonces simplemente tienen que, que saber qué es ¿no? Todo el complemento 1 y el complemento 2 de un número binario son importantes porque permiten la representación de números negativos la aritmética en complemento 2 se usa comúnmente en las computadoras para manipular los números negativos Ok, aquí por lo general nada más les preguntan que hagan el complemento 1, complemento 2 y, y listo, o haga el complemento 1 de este número binario, o convierta este número de hexadecimal a binario y eh, háganle complemento uno, complemento dos, ¿no? okay, complemento uno. el complemento 1 o complemento 2, Ok, complemento 1. El complemento 1 es un número binario, se llama se haya cambiando todos los unos por ceros y todos los ceros por unos. Como se ilustra a continuación... Entonces, ¿qué es lo que tenemos en complemento 1? Simplemente es invertirlo, ¿no? Si tenemos 1... Si tenemos un 1... Lo cambiamos a 0... Y si tenemos un 0... Lo cambiamos a 1... Y eso es todo lo que hay que hacer... En el complemento 1... Entonces... Cambiamos las posiciones, ¿no? Simplemente cambiamos las posiciones... Y después de cambiar las posiciones... Eh, eso es todo, el complemento 1... ¿Por qué? Porque el complemento. Cuando vamos a usar el complemento 2, vamos a tener que haber hecho primero el complemento 1. Entonces simplemente es cambiar posiciones. Esto no... Si ustedes tienen este que les voy a poner, si tienen ese, ¿cómo les queda aplicando el complemento a 1? ¿Cómo les quedaría el complemento a 1 de ese número binario? No. Vamos a ver aquí. Muy bien, ajá. Muy bien ahí, André. Muy bien, eh, Florin. Nada más es invertirlo, ¿verdad? Nada más es invertirlo. Si tenemos 1, 0, 0, 0, 0, entonces nos quedaría el primero. Es un 1, cambia a 0. Y todos los demás ceros cambian a 1. Nada más es eso. Ajá, muy bien ahí, Jesús. Nada más es eso, ¿no? Cambiarlos. Es invertirlos. Ajá, no, no hay nada Y Se invierten, simplemente. El complemento 1, nada más invertirlos. es invertirlos. Es algo fácil, ¿no? Y ahora viene lo que es el complemento 2, que es más fácil. El complemento 2 de un número binario se obtiene sumando 1 al bit menos significativo del complemento 1. Entonces, para hacer el complemento 2, vamos a tener que ocupar el complemento 1 más 1. Ok. Entonces, allá era el complemento 2 de este número, ¿no? Entonces tenemos el número binario. Tenemos el número binario. Le aplicamos el complemento 1. Si bien lo invertieron todo, 1 a 0. De 0 a 1. De 1 a 0. De 1 a 0. De 0 a 1. De 0 a 1. De 1 a 0. Y de 0 a 1. Estamos bien, ¿verdad? El complemento 1. Lo entendemos todos. No tenemos ninguna agua con el complemento 1. Simplemente lo invertimos. Simplemente lo invertimos. Ahora sí, el complemento 2. Dice. Que le sumamos 1 al complemento 1. Entonces, en binario, hay una reglita de la suma que dice que como nosotros en binario, ajá, muy bien ahí John, como nosotros en binario no existe el 2, entonces tenemos que, hay que inventar un método, ¿no? Entonces inventó el método que 1 más 1 no sea 1, sino que 1 más 1 es 0 y llevo 1. Y ya, si tenemos 1 más 0, es igual que una suma normal, 1 más 0 me va a dar 1. Y todo lo demás me queda igual porque ya no hay que tocar nada. Entonces, cuando tenemos 1 más 1, es igual a 0 y acarrea 1, lleva 1. Entonces, 1 más 0, 1 y ya todo lo demás queda. Si yo tuviera aquí 1 más 0, ¿cuánto me quedaría? Si, no tuviera un, si aquí tuviera un 0, si tuviera 0 más 1, ¿cuánto me quedaría? 1, ¿verdad? aquí estamos en la suma normal, ¿no? No está cargando nada, no está llevando nada. Y listo. Todo eso es el complemento 2, ¿no? El complemento 2 nada más es sumarle un 1. Si sí, aquí hay un 0, más fácil, porque solo sería 0 más 1, 1, y todo lo demás queda igual. Pero aquí como acarrea a 1, entonces me quedaría 1 más 1, 0, y llevo 1. Ajá, solo cuando es 1 más 1. Porque en binario no tenemos el 2. 1 más 1 no es 2. Entonces eh, lo que se resuelve es que uno más uno es cero, pero lleva uno para el otro. Igual, ¿qué pasa si aquí yo tengo uno más uno y aquí hubiera uno? ¿Qué pasa? Se usa para, o sea, eh, igual, ustedes les pueden dar el número positivo, no hay problema. Y lo pueden manejar igual. O sea, el, el procedimiento es lo mismo, solo que cuando ya se va aplicado... Cuando ya se lo van a aplicar, si sí se aplica a números negativos, por lo general. Entonces ahí los van a ver. En números negativos se usa más que todo para eso. Se inventó, ¿no? Hay otro procedimiento más largo ahí donde se ve realmente cómo se aplica. Aquí por lo general nada más se los piden que... ¿Qué es que, el complemento 1? que es el complemento 2? Y, y listo. Les dan un número y les dicen que apliquen el complemento 1. Entonces el número casi por lo general es, es, es positivo, es negativo. Ajá, ¿qué pasa aquí si sí, okay. Si sí, tenemos 1 más 1, 1? 1 más 1. Y aquí tendríamos otro 1. ¿Cómo nos queda esto? Ajá, esa pregunta es lo que me está haciendo André. Lo que es, que, que si aquí hubiera un 1. ¿Es eso? Ok, si sí, tenemos, ajá, 1 más 1 y aquí hubiera otro 1, entonces igual tendríamos 1 más 1. 0, aquí habría un 0 y llevamos un 1. Y llevamos un 1 y así se va acarreando hasta llegar a alguno que ya tenga 0 y ya se normalice. Y ya se normalice el asunto, ¿no? ¿En cuál? ¿En este? Arriba en el número binario. O sea, él, él, él va a seguir acarreando. Si aquí hay un 1... Un si en lugar del 0 hay un 1, él va a seguir acarreando hasta que lleguemos a, hasta un 0. Si sí, acarrear hasta donde hace falta, nada más uno lo lleva hasta, hasta donde llega, porque siempre vas a llegar a una parte que hay un cero Ok, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí en Word. Están viendo el Word, verdad? Ok, vamos a okay, ponerle aquí. qué lo voy a acarrear. Vamos a iniciar a la derecha. Insertar otro más. Ok, digamos que tenemos aquí el 1, 1, 1, 1 y 1, por ejemplo. Y nos piden sumarle 1. Ok, nos piden sumarle 1. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice que si le sumamos 1, eso se me convierte en 0. Y llevo 1, ¿verdad? Es así, estamos bien. Todo lo estamos entendiendo bien, ok. Ok, estamos bien, ¿no? Otra vez, entonces, que hay que aplicar? Otra vez la regla: Uno más uno de ahí, 0, y llevo otra vez uno Pero, ah, otra vez tengo otro 1 y 1, entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra vez la regla, y acarreo otra vez uno Otra vez lo mismo, o sea, no, no, no va a descansar hasta que eso termine, ¿no? Llevo un 0. Pero ahora sí. Aquí voy a llevar un 1. Pero como no hay nada. Simplemente lo bajo. Y ya ahí. Terminó. ¿Qué es lo que pasó? Que nada más estamos acarreando, acarreando, acarreando. Hasta llegar a una parte o que haya un 0 o un 1. O un 0 o nada. Perdón. Y listo, ¿eh? y ahí terminamos. La operación. ¿Entendiste esa parte? Bueno, de quien me preguntó Wendy. ¿Tendíselo de acarreo? ¿O te queda alguna duda de qué es la acarreo O sea, simplemente lo vamos. Ok. Este, ok, vamos a ver el 01 Vamos a quitarlo. Ok, vamos a ver si me entra aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8. Insertar otra columnita a la derecha y otra a la derecha. Insertar a la derecha. Listo, vamos a copiar este. Entonces esto lo borramos. Borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto y borramos esto. Ok, el de, la, el de este es más sencillo porque el de este está a 0. 100. 11.01. Ahí está. 11.01. Este es más fácil porque solo le estamos sumando uno a este. Ok, entonces, 1 más 1. 1. Eh, perdón. 1 más 1. 0. Y llevo 1. Y llevo 1, ¿no? Te 1 más 0. 1. Y listo. ya ahí terminó. Lo único que tengo que hacer es. Bajar todo esto. Porque ya no va a cargarme nada. Entonces me queda toda esta parte. 0, 100, Igual. Y la única que cambió son estos dos. Porque son los únicos dos que están interactuando ahora sí qué pasa si aquí hay un 1 aquí si sí va a haber mucho cambio porque aquí voy a tener otra vez 1 más 1 que me va a dar 0 me va a dar 0 pero voy a tener que volver a llevar 1 un y 1 más 1 me va a dar otra vez 0 y voy a tener que llevar 1 un y 1 más 1 me va a dar otra vez 0 hasta llegar a esta parte que aquí ya me va a dar 1 más 0, 1. Y ya esta parte me va a quedar. Ya esta parte me va a quedar normal, ¿no? Aquí ya no hay. Pero todo el 1 va a seguir hasta donde pueda llegar, ¿no? Hasta que ya no haya un 1. O llegue a la nada o ya. Y listo. Eso es lo único que hace. Lo que tenemos que tener en mente es que simplemente va carreando, 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 carreando y carreando. Hasta que llegue a la parte que ya, ya uno más uno no me. Ya no tenga 1 más 1, sino que tenga 1 más 0 o 1 más, más nada, nada más hay que bajarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que. Eso es lo que, lo que pasa, ¿no? Obviamente, si entre si aquí hay un 0, es lo más fácil del mundo. Ya si hay un 0, y simplemente es 0 más 1, 1 y ya todo lo demás queda igual. El problema, o tal vez no el problema, la lo, lo cosa es cuando aquí hay un 1, ¿no? Y entonces ya hay que empezar a carrear hasta donde, hasta donde lleguemos, ¿no? Entonces, genial. Eso es lo que es el complemento 2, ¿no? Lo que lo, han, lo vamos a aplicar, listo. Vamos con el tema de números hexadecimales para ver un poco lo que es el número de hexadecimales. Este es otro de los que más se usan, otros sistemas que más se usan. El sistema hexadecimal de un sistema en base 16, es decir, está formado por 16 caracteres numéricos y alfabéticos. La mayoría de los sistemas digitales procesan grupos de datos binarios que son múltiplos de 4 bits, lo que hace el número hexadecimal muy adecuado, ya que cada dígito hexadecimal se representa mediante un número binario de 4 bits. Okay, todos los números binarios, 10 dígitos numéricos y 6 caracteres alfabéticos forman el sistema de numeración hexadecimal el uso de las letras A, B, C, D, E y F para representar números puede parecer extraño al principio, pero tengan en mente que cualquier sistema de numeración es solo un conjunto de símbolos secuenciales ok, entonces el sistema hexadecimal se sale un poquillo lo que vemos, ¿no? porque él no solo eh, o sea, todos los sistemas que hemos visto emplean siempre números, aquí ya empezamos a emplear letras, pero la letra simplemente es una abstracción, ¿no? simplemente es para representar otro número otro número, entonces nuestro sistema hexadecimal va igual de 0 a 9, normal, como si fuera el binario normal de 0 a 9, los que hemos conocido, pero a partir del 10, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 representan la letra, ¿no? Entonces A va a ser el 10, B va a ser el 11, C va a ser el 12, T va a ser el 13, el 14 y F el 15, porque nuestro sistema hexadecimal va de 0 hasta 15, ahí tenemos 16 números, ¿no? Pues tenemos que incluir el 0 Entonces nuestro sistema va a ser así Ese es un error que cometen a veces, a veces Que ponen que el sistema hexadecimal Llega hasta 16 El 16 no existe en el hexadecimal Ya para hacer el 16 Hay que representarlo Con dos Con dos números dentro del hexadecimal ¿No? Con dos ya Dos numeritos ¿No? Igual que cuando hacemos en el en el decimal, ¿no? En el decimal, cuando ya pasamos a 10, ¿cuántos números ocupamos para representarlo? Dos, ¿verdad? Ocupamos dos números para empezar a representar después de 10 en el, en el decimal. Hay la que en el audio. Mm, no sé. Me dice Jesús que no hay. No sé si los demás sí escuchan bien. Ok, sí, tal vez puede ser la conexión de... Ok, genial, genial. Sí, debe ser ahí un poco la conexión. Vamos a ver qué me preguntó Flori. El 16 expresa A más el binario del 6. ¿El 16? No. No, 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 no es así. Y Ahorita vamos a ver las conversiones para que veas. Recordemos que es el sistema hexadecimal. Ahí estás combinando hexadecimal con binario. Entonces ahí sí está, ahí hay un, 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 un enreo, ¿no? El... Ahorita cuando vemos conversiones vemos un poco cómo, cómo lo hacemos o cómo lo convertimos, ¿no? Entonces esta es nuestra tablita. Tabla útil. Decimal, binario y hexadecimal. Recordemos que es un sistema de numeración. O sea, solo se va a representar con todo esto. En, ese, en este que pone Flor está combinando la, el 10, que si sí es de, de, de decimal. Es de hexadecimal, perdón, pero está combinando el 0, 1, 10, que ese es el 6 en, en binario y no, no, no es de esa forma. Pero ahorita lo vemos, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos el hexadecimal, la tablita. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, ¿no? ejemplos de números de hexadecimales. E e5 en base 16, eso significa que está en base 16, o sea, hexadecimal, es igual a 229 en base 10. Y P2F8 en 16 es igual a 45816 en base 10. Si ven, el 16 nos permite cortar mucho los números. O sea, con 4 en hexadecimal, yo puedo representar estos 5 en decimal. Entonces pues nos acorta mucho, la, se ve como más pequeño todo. Y otra cosa, eh, a diferencia del binario también, porque el binario para representar 45.816 es un, una línea gigantesca, ¿no? De, de puros unos y ceros. Entonces se hace más, más difícil estar manejándola, ¿no? Entonces es una representación de lo que, lo que vemos en los números hexadecimales. Y vamos a repasar por último lo que es los números octales. Que es el sistemilla que menos se usa, pero aquí... aquí hay que estudiarlo, ¿no? Como el sistema hexadecimal, el sistema actual proporciona un método adecuado para expresar los códigos y números binarios. Sin embargo, se usa menos frecuentemente que el hexadecimal en las computadoras y microprocesadores para expresar magnitudes binarias con propósitos de entrada y salida. Que este es el más, menos que se, menos que se usa, ¿no? El sistema de numeración octal está formado por 8 dígitos, que son, entonces vamos de 0 a 7, es el octal, entonces es base 8, tiene solo 8 dígitos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ejemplo, 2,374 en base 8, eso tiene que tener cuidado, ¿verdad? Eso significa base 8, base 10, base 16, porque a veces eh, no se fijan y, y terminan haciendo otras cosas. Es igual a 1,276 en base 10. Ok, entonces ya viendo lo que es un poco el, el recuento, los sistemas de numeración, vamos a ver... Eh, Vamos a ver lo que es conversiones. Vamos a meternos un poco a lo que es las conversiones. Ok. Conversión de decimal a binario. Esta es la más larga, ¿no? Cuando hay que convertir de decimal a un número, es la parte más larga. ¿Por qué? ¿Cuántos recuerdan cómo se pasa un número? ¿Cuánto recuerda? Cuánto, ¿Cómo se pasa un número de decimal a binario? Vamos a ver número de, número de columnas 3. Número de filas Unas 10, póngame. Ok, así. Listo. Ajá, empezamos a dividir todo el número entre 2. Entonces tenemos treinta y cuatro, treinta y cuatro, y lo empezamos a dividir entre dos para empezar a sacar. Entonces, si dividimos eso. Si dividimos eso, ¿cuánto nos da? Ok, nos da 17 aquí, muy bien 34 dividido entre 2 nos da 17 ¿Cuánto me da de residuo? Residuo 0, ajá, entonces aquí ponemos nuestro residuo, 0 Ok, dividimos entre 2 ¿Cuánto nos da aquí y cuánto nos da el residuo? ¿Cuánto nos da aquí y cuánto nos da el residuo? Ok, ajá, aquí nos va a dar 8 y aquí nos va a dar residuo 1, ¿verdad? Porque aquí, bueno, ya sabemos que este es impar, entonces no nos va a servir para sacar una mitad. Entonces hay que bajarle 1, hay que bajarlo a 16. Entonces nos está sobrando 1. Y 16 entre 2, 8. Ahora sí, aquí lo dimos entre 2. Aquí, aquí no me va a sobrar nada. Y aquí me va a dar 4, muy bien. Aquí me va a dar 2, ajá, igual. Tengo 0 y 4. Entonces tengo 0, aquí me va a dar 2, perdón. 4 y entre 2, 2. Aquí me va a dar 2. Aquí me va a dar 0. Y aquí me va a dar 2 entre 2, 1, ¿verdad? 2 entre 2, 1. Y listo. Ya ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se forma el número? ¿Cómo formamos el número? Vamos a ver Jesús. Ok, nuestro número se va a formar desde aquí, de, de abajo hacia arriba. Entonces nuestro número se va a formar de abajo hacia arriba. Entonces nuestro número nos va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0. Este va a ser el número que se va a formar. 1, 0, 0, 1, 0. Y así es donde como formamos el número, siempre el último, el último número que tomamos y hacia arriba. Entonces ya ahí lo obtenemos. Esta es la parte más larga de sacar y eh, eh, pasar a decimal siempre. El decimal siempre es un problema. Porque siempre hay que estar eh, haciendo mucha división, ¿no? Haciendo mucha división. Hay que hacer mucha división Entonces Ya eh, sea si si así Pesada, ¿no? Hacerla, pero Vamos a hacer este otro Vamos a hacer ese otro 78 Entre 2, ¿no? 78 entre 2 Ok, ¿cuánto tenemos? 78 entre 2, ¿cuánto es? 78 entre 2 ¿Cuánto tenemos? 78 entre 2 Ok, muy bien, ahí 39, aquí me sobra 0. Entonces, aquí no tengo ningún, ningún residuo. Tengo 0. Ok, aquí tengo el 2. Aquí, evidentemente, me va a sobrar 1 porque es impar. Entonces, 38 dividido entre 2. ¿Cuánto nos va a dar? 38 dividido entre 2. Nos va a dar 19, ¿verdad? 19. Aquí me da entre 2. Y aquí otra vez me va a sobrar 1 porque aquí es impar. Entonces, 18 dividido entre 2. ¿Cuánto tenemos? 18 dividido entre 2. Nos va a dar 9, aquí 2, aquí otra vez nos va a sobrar 1, aquí nos va a dar 8 dividido entre 2, que va a dar 4, 2, 0, 2, 2, y aquí va a dar 0, 2 entre 2, y listo, ¿verdad? Lo tenemos bien, lo tenemos bien cuadrado, hay un error. ¿Tenemos algún error ahí del número? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien todas las divisiones? Ok, estamos muy bien ahí Entonces tenemos nuestro número que se forma sería Uno de abajo Dos ceros, tres unos y un cero Entonces nuestro número sería 100, 111, 0. Leyéndolo de esa forma, ¿no? O no se lee así, sería uno, cero, cero Ok, y así es como convertimos decimal a a binario. Realmente esta parte, eh, como estamos desde la casa y todo esto se hace muy, muy trivial convertirlo, no, se hace muy sencillo. Todos esos quedan ahí como a modo de ejemplo. Ok, entonces nos vamos con conversión de binario a decimal. Esta ya es un poquito más fácil, de binario a decimal, porque aquí simplemente es poner el valor que tiene cada uno, ¿no? Todos tenemos. Tenemos el 11010. ¿Cuántos recuerdan cómo convertir? ¿Cómo convierto yo eso? ¿Cómo convertían? ¿Cómo se acuerda alguien cómo convierten de eso a? vamos a hacer es multiplicar por la base no vamos multiplicando por la base siempre cuando vamos a cuando vamos a pasar esta es, es la idea cuando vamos a pasar a cuando nosotros vamos a pasar de un sistema de decimal a cualquier otro sistema de decimal a binario de decimal a octal de decimal a hexadecimal de decimal a a base 15, decimal a base 12, lo que quieran, lo que ustedes quieran, siempre tenemos que dividirlo, ¿no? Tenemos que dividir el número entre la base. Si vamos a pasar de decimal a base 16, ¿por cuánto dividimos? O a hexadecimal. ¿Por cuánto vamos a dividir ese número para pasarlo a base de, a, a hexadecimal? Yo tengo 40 y lo quiero pasar a hexadecimal, ¿no? Ok, es como que, que el ejemplo que teníamos ahora: 16 y lo vamos a pasar a después a base hexadecimal, ¿no? Entonces ahí Y ahorita lo vemos. Todo lo dividimos entre 16, ¿no? Igual. Ahora sí, cuando nosotros vamos a pasar el decimal, es el que más problema siempre nos va a dar. Cuando nosotros vamos a pasar de cualquier sistema diferente al decimal a decimal, siempre vamos a multiplicarlo por la base elevado a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, como haya orden. Ok, aquí vamos a empezar con la base: 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos en base 2 hasta o sea, que Entonces tenemos el primero va a ser 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4. Estamos bien, ¿no? Tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles posiciones hay que eliminar? ¿Cuáles posiciones tenemos que eliminar? Porque tienen un 0. Tenemos que eliminar la primera posición, ¿verdad? Tenemos que eliminar la primera posición que no nos sirve porque está con 0. Y tenemos que eliminar la posición 2. Tenemos 0. 1, 2, la posición 2, esta tenemos que eliminar esta, tenemos que eliminar estas dos posiciones, entonces nos tiene que quedar la posición 1, que aquí está, nos tiene que quedar la posición 1 0, 1, 2, tiene que queda la 3 y la 4, ok. Nos queda la 1, la 3 y la 4. Entonces aquí la tenemos: 1, 3 y 4, para saber cuál es el número, ¿no? Pero nada más las que tengan 0 las eliminamos o ni las ponemos realmente. Entonces, 2 a la 1. ¿Cuánto es? 2 a la 1. ¿Cuánto tenemos con 2 a la 1? 2. ¿A 2 a la 3? 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. ¿Y 2 a la 4? 2 a la 4, 16. ¿Qué número tenemos representado ahí? ¿Qué número tenemos representado ahí? Tenemos dos a la 4 y dieciséis, dos a la. Tenemos representado el veintiséis. Tenemos representado el 26 Ok Representado el 26, ahora vamos a ver este: 1, 1, 1, 1 0, 0, 0, 1. Igual, entonces empezamos con 2 a la 0, 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, eh, más 2 a la 2, más 2 a la 3. Este, cuánto va a tener? Este va a tener 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O Estamos a la 5. 3, 4 más 2 a la 5, no, listo ahí 2 a la 0 queda, pero hay que eliminar el 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Todos, todos estos se van porque quedan con 0. Listo, todo me queda 2 a la 0, 2 a la 4 y 2 a la 5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería eso? ¿Qué número me da eso? Me da el número, ah, muy bien, me da el número 49. Y listo, eso es todo para convertir de binario a decimal. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, no hay que hacerle mucho. Ok. Ese este lo entienden perfecto, ¿no? Esto no. Es igual, ahí es de práctica que lo hagan. Es más fácil. Simplemente es de ir poniendo, ¿no? Ir poniendo ahí. Ok. Convierta hexadecimal a binario. De hexadecimal a binario. Es relativamente sencillo. De hexadecimal a binario. Simplemente lo que tenemos que hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer es descomponer todo en su forma binaria para eso nos vamos y vemos la tablita la tablita que estamos aquí esta tablita nos va a ayudar no simplemente es escogemos grupos de cuatro cuatro bits y se representan como está en binario lo que vale el b en binario lo que vale el a en binario lo que valga 3 en binario o lo que valga lo que sea no simplemente es eso y esa es la conversión más sencilla que hay. No hay mucho ahí. Entonces vamos a ver. Hexadecimal la binaria. Aquí está. Listo. Entonces simplemente hacemos grupitos de 4. ¿Cuánto vale el B? El B vale 10-11 en la tablita. Entonces nosotros nos fijamos en la tabla, vemos cuánto vale B. Y el 3 en binario es 00-11. Entonces eso es todo. Hacemos grupos de 4 y los ponemos. Es la conversión más sencilla. Es como la más directa. ¿no? Nada más esto y aquí. Igual de esta forma. Vemos cuánto vale C en la tablita. C vale 11 W0. ve que un grupito de 4. 8 es esto. 1, 2, 3, 4. 8 es esto. Y, C, y, y, perdón, y F, que es el último. Que F es el último, que siempre es 1, 1, 1, 1. Y aquí lo tenemos. 1, 1, 1, 1. Todos están en grupitos de 4, todos son 12 bits los que tenemos ahí. Entonces eso es lo que tenemos que, que hacer. Simplemente es facilísimo. Sí, aquí nada más es fijarse en la tabla. O sea, aquí no, no, no hay que hacer ninguna conversión realmente. Porque es directa, ¿no? Simple entre el de hexadecimal y binario. Existe la relación ahí directa, ¿no? Simplemente se pasa, ¿no? No, no, simplemente lo pasamos, ¿no? Eso es todo. Aquí no hay mucho, igual aquí, el 3. El 3 de 0011 y el A que es 1010, 10. y listo. Ahí ya, ya lo pasamos a, a binario. Este es el más simple de todos. Realmente, el hexadecimal a binario es muy simple. Ok, conversión de binario a hexadecimal. Este es otro muy fácil. Este de código Hamming les voy a pasar un video porque el, video es que el código Hamming se lleva bastante tiempo explicándolo. Pero ahí, después de esto, apenas termine la sesión Les voy a compartir todo para, para que puedan resolver bien el examen Porque, de hecho, ese video dura como 15 minutos, creo Entonces les voy a pasar ese, para que lo vean Y hay otro que también ponen, que es muy Me gusta mucho también, que como saca la mantiza Y todas esas cosas y, y lo explica muy bien Sí, yo se los comparto ahora, después de esa sesión Para que lo vean lo que es, dura como 12 minutos el video algo así, pero pues ahí les explica cómo, cómo se saca todo, ¿no? Es que es bastante largo. Y como a flotante, ah, ese también, que es el de... Para que ahí lo hagan. Son videos largos, explican como en 12 minutos, van explicando todo. Igual les va a pasar un archivo de algoritmos para que lo practiquen, y lo vean. Ahí vienen un montón de algoritmos para que lo vean y vean más o menos cómo es el, el, el asunto, ¿no? Ok, vamos de binario a hexadecimal. De binario a hexadecimal es igual de fácil simplemente si el otro era hacer un rupee, era pasar el valor de cada uno aquí como creen que es aquí como sería de binario hexadecimal ahora se les paso apenas eh, termine esta sesión eh, me pongo ahí a subirle a subirles el el material, a subirle los videos, a subirle todo para que lo vean y con eso lo practiquen, ¿no? Esos videos creo que están, la verdad, bastante claros, lo que explican y, y van como paso a paso haciendo todo, entonces no hay, no hay mucho bueno de perderse, solo que si sí son largos, ¿no? Son videos como de 12, esos temas son como de 12, 14 minutos ahí explicándolo. Hacemos, para para binario hexadecimal hacemos grupitos de 4, entonces cogemos estos 4 y cogemos estos 4. El 1-1, 1 que era? Ese era F, ¿verdad? Entonces ese va a ser F. Y este 0101 1 0 es 5 el 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 en binario. Todo es igual, fijarnos en la tabla. De binario y hexadecimal es que son muy parecidos, digamos, los dos sistemas. Entonces eh, tienen mucha relación. Entonces como directo, todo es directo, todo esto toma aquí. Por, por eso es el que maneja la computadora, ¿no? Las, las computadoras manejan, manejan el binario y hexadecimal. Entonces están ahí entre esos dos, ¿no? Entre esos dos sistemas siempre cambiando Y las conversiones son muy Muy rápidas, vean Lo que en binario nos cuesta poner todo esto En hexadecimal en Simplemente Es esta partecita, ¿no? Entonces eso es Igual aquí hacemos grupitos de 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ajá, de decimal a hexadecimal empezamos a dividir entre 16. Es el mismo proceso. En lugar de binario entre 2, empezamos a dividir entre 16. Si hace falta un número para 4 se le pone un 0. Entonces, si, digamos, si tenemos aquí 1, por ejemplo, aquí. Si tenemos por ejemplo 6 eh, y aquí. Aquí tiene que haber otro 1. Y uno un 1, así, de esta forma. Tenemos 6, ¿no? Tenemos 6 ahí. Entonces que este primer grupo. Y aquí lo que hago es poner dos ceros. Para completar mi, mis cuatro bits. Entonces aquí me quedaría 1F. Ahí está. El 1, 1, 1 ya sabemos que es F. Y este y este es evidentemente 1, ¿no? Dos a la 0 que es 1. Entonces tenemos 1F. Lo único que hacemos es completarlo. No, no hay mucho ahí. Aquí, aquí no te los van a poner. Siempre que te dicen eso, te van a decir, bueno, tienes SIG de vino eh, SIG de... Perdón, signo de magnitud. Entonces te van a decir, bueno, este tiene, te ponen este número y te dicen que tiene eh, signo magnitud. Entonces ustedes ya saben que si tiene signo magnitud, el último es el que me va a determinar qué valor tiene, ¿no? Si tenía uno, ¿qué significa? Que el número es qué? Si tiene uno en signo magnitud, ¿qué significa? Ajá, en signo magnitud cuando hay un 1 significa que es negativo. O sea, uno dentro de la lógica yo pensaría, bueno, 1 es, es un positivo, ¿no? Pero aquí no, estamos al revés. Todo 1 es negativo. Y cuando se los ponen así, y cuando se los ponen así, es que este 0 significa que está en positivo. Entonces siempre les van a decir, bueno, eh, vamos a trabajarlo con signo eh, magnitud. Vamos a trabajarlo en signo magnitud Siempre se los van a poner en el enunciado El siguiente número está en signo eh, en signo magnitud Y cómo se representa menos 129 Entonces ustedes simplemente llegan y sacan el cuánto Cómo se representa el 129 Y después le agregan el, el símbolo, ¿no? Entonces ustedes ponen, bueno, el 129 menos 129 en signo magnitud es Este tal, 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 tal Simplemente tienen que poner el, el número, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el, el 15. El 15 lo representamos con 1, 1, 1, ¿no? Todos claros que ese es el 15. Es el último numerito, 1, 1, 1, 1. Entonces ustedes le dicen, bueno, representen ese en signo magnitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De ahí, le agregamos un 1 más. Porque yo quiero que sea menos 11. Listo. Entonces, va a estar. Ahí está, ¿no? Siempre está pegado, aquí lo separo para que lo vean, nada más. Entonces, aquí lo estamos, aquí que estamos indicando: que es que, que está en negativo, entonces sería menos 15 en signo magnitud, ¿no? Y ya, si yo lo quiero en normal, que ustedes dicen, no, pase el 15 y nada más lo quiero, en, lo quiero en normal, pero en signo magnitud, que tenga ese, ese, ese bit, ¿no? Ahí que me indica. Entonces, aquí me está diciendo que estoy en positivo y aquí me está diciendo que estoy en negativo. Entonces, eso es nada, eso siempre se los van a preguntar así de esa forma. No es que les ponen ya el número y yo tengo que adivinar, porque si a mí me ponen todo este número, yo no sé si este número me están hablando y que es un número de 5 bits o es un número de 4 bits y tiene un signo. Entonces, ahí siempre se los van a, a poner. Si yo les digo, ya si este, les digo, bueno, este tiene signo magnitud, entonces ustedes ya saben que este es el del signo. Entonces, ya ahí lo, lo hacen, ¿no? Pero sí, si se los ponen así, no, porque nunca vamos a saber. Si o sea, a mí me dicen si me lo ponen así, no me dicen nada, y yo interpreto que eso es un. es todo completo, ¿no? Signo magnitud 8 bits, todo es que ustedes tienen el número. tienen ahí los 8, y tienen un número que les está implicando que. que les está diciendo que, que hay uno ahí, que le está el, el signo, ¿no? Entonces están diciendo eso, ¿no? Ok. Entonces nos vamos con este, con conversión de binario hexadecimal. Y listo, ¿no? Esta es extremadamente sencilla, ¿no? Después, conversión de hexadecimal a decimal. ¿Cómo convierto de hexadecimal a decimal? Ya les dije, el problema siempre es llegar a decimal, siempre es y siempre, siempre es molesto no llegar a esa hexadecimal. O a decimal, porque es el que más problemas tiene, es el que más diferente es, ¿no? Entonces aquí no, no vamos a dividir por 16, ¿por qué? Para dividir a 16 es cuando convertimos, ¿no? De decimal a hexadecimal. Aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacíamos en binario? Multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos la base por. Ajá, muy bien. Entonces aquí, eso es lo mismo que vamos a hacer. Aquí lo que multiplicamos es C por D. CD, base, perdón, CD va a ser igual a 16, simplemente la base igual, más 16 por 1. Pero aquí hay una diferencia, aquí hay una diferencia grande. Hay que multiplicar el valor que tienen ellos es este por el valor que tienen ellos. ¿Cuánto vale de? ¿Cuánto vale D en? en ¿Cuánto vale de en hexadecimal? ¿Qué valor va a tener D en hexadecimal? 13. Entonces, este es por 13. ¿Y qué valor tiene C en hexadecimal? ¿Qué valor tiene C en hexadecimal? 12. Entonces nos vamos a multiplicar eso por cada uno. Entonces 16, por, 16 a la 0 es 1, ¿verdad? 16 a 0 es 1. Por 13 me va a dar 13. Me va a dar 13, ¿no? Y la otra va a ser 16 por 12. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 16 por 12. ¿Cuánto me va a dar? Entonces, ¿cuánto me va a dar el total de esto? 16 por 12 más...

me va a dar 200, perdón, aquí. 205, 205, ok Esa es la diferencia que tiene en el binario eh, Simplemente como estamos multiplicando por 1 y 0 Entonces no, no afecta en nada, pues siempre estamos 1, 0 Por eso eliminamos los ceros y lo otro siempre nos va a dar 1 En cambio aquí, si sí hay que empezar a multiplicar por 13 sí, eh, por, por, por el número que representa este para que nos dé lo que estamos buscando, ¿no? Ok. Vamos a ver este otro. FFF. Esto va a ser FFF. Y este va a ser igual. Entonces, 16 a la 0 por 15, ¿verdad? Más 16 a la 1 por 15. Más 16 a la 2, a la 2 por 15. ¿Cuánto nos va a dar eso? Entonces tenemos 16 a la 0 por 15 va a ser 16, eh, va a ser 1 por 15, ¿verdad? Entonces va a ser 1 por 15, que va a ser 15, más el otro va a ser 16 a la 1 por 15, va a ser 16 por 15, y el otro sí se nos, se nos hace grande, ¿verdad? Que es 16 por 16, es 16 por eh, 16 a la 2, ¿eh? que es 16 por 16. Por 15, entonces nos hace un numerote grande, bueno, no tan grande, pero sí, todo nos da 4095, y esa es la diferencia que tiene con, con este, ¿no? Profes, es mucho en de convertir de hexadecimal a binario y de binario de a decimal es válida también, o sea, pueden estar de hexadecimal la pasan a binario. Que es fácil y después la pasan de binario a decimal. Simplemente eh, el problema es que, que se hace más largo, ¿no? Se hace un poquillo más largo, pero eh, mientras en, creo que en el proyecto, en las tareas, no se los especifican que usen. Ustedes pueden usar siempre. Recordemos que Mate, Vamos por la parte más fácil, ¿no? Entonces se puede hacer también jugando con los sistemas, ¿no? Pasamos de hexadecimal a binario y después de binario, como manejamos en base 2, simplemente damos dos a estos, a aquellos. Lo que pasa es que tal vez. Se nos hace muchos números de 1, 0, 1, O cosillas así Pero eh, igual es lo mismo value, no vale, aquí, sí, aquí se nos van a hacer Si lo convertimos a binario Entonces nos van a hacer 12, 1, ¿no? Nos van a hacer 12, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Entonces hay que empezar a 2 a la 0 a la 1, la 2, a las 3, a la 4, a las 5 A las 6, a las 7, a las 8 Entonces nos hace un poquillo como más largo, ¿no? Que poner solo Solo 3 que son los que son, pero cada uno lo hace a, a la conveniencia, ¿no? Que tiene. A lo que más se les hace más fácil. La idea en Mate siempre es buscar el camino más fácil y no nos... Ok. Sí. Si nada más se manejan ahí y es multiplicarlo. Igual, o sea... Si, estudié, si uno fuera para el examen, sí sería más complicado porque hay que aprenderse las cosas, ¿no? Pero como estamos desde la casa, tenemos más herramientas a mano, ¿no? Para hacerlo. Entonces, sí, simplemente es, es ir verificando que lo hicimos bien. Pero, no, aquí sí es más fácil. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C es? Ah, en este. No, D vale 3... Y C vale se vale 12. C es 12 y, y D es 13. Recordemos que vamos de. Empezamos de izquierda. De derecha a izquierda. Entonces de ahí están los, los, los valores. Ok. Muy bien. Vamos eh, bueno, a conversión de decimal a hexadecimal. Convertir de decimal a hexadecimal. Es eh, lo mismo. Es eh, lo mismo, solo que aquí vamos a dividir entre cuánto nos vamos aquí entre 16 ajá. aquí se hacen más rápido porque dijimos entre 16 entonces 125 entre 16 cuánto nos da 125 entre 16 cuánto nos da Entonces, entra 7, nos da aquí un valor de 7, ¿verdad? Nos da 7 de 7 y nos sobran 13. Nos están sobrando 7 y nos da una división de 7. De, una división de un, recibe, un cociente, perdón, de 7. Entonces, ahí podemos continuar o eso queda ahí. Podemos continuar o eso queda ahí. De 125 queda ahí verdad porque ya está dentro de los parámetros del está dentro de los parámetros del sistema hexadecimal no si ahí si aquí pasa qué pasa si aquí tengo 16 se puede seguir o no Se puede seguir, ¿verdad? Porque se sale el parámetro. Del, del, de, todavía se sale el parámetro del sistema de numeración. Entonces lo podemos eh, seguir dividiendo, ¿no? Pero aquí nos dio 7. Entonces, ¿cómo queda esto? No vamos a poner 7, 13, ¿verdad? Jamás. ¿Cuánto representa el 13 en hexadecimal? El 13 el en hexadecimal es D, ¿verdad? Entonces va a ser 7, D. Entonces, este es un poquillo más fácil que el binario, porque eh, las divisiones, como estamos dividiendo entre 16, se hacen más grandes. Entonces se reduce un poquito más el, eh, la brecha de tamaño que va a tener el número, ¿no? Es que el binario sí, porque el binario, solo 125 ya son un montón, ¿no? Empieza uno a dividir mitad, 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 hasta, hasta sacarlo todo. Ok, entonces eso se los dejo de ejemplos, para que los hagan, porque este es muy, muy... Muy sencillo, ¿no? Y ahora, conversión de octal a binario. De octal a binario es igual de fácil. De octal a binario es igual de fácil, solo que, ¿qué? ¿cuál es la única diferencia? Si antes pasamos de octal a hexadecimal, así, eh, perdón, de hexadecimal a binario. Hacíamos grupitos de 4, ahora vamos a hacer grupitos de 3. Vamos a hacer grupitos de 3 y entonces ya es mucho más fácil. Entonces el 5, ¿cómo se representa? 101 y el 2 se representa 010. Entonces este es igual directo. Directo, directo. Entonces no hay mucho ahí tampoco. Es la misma esencia. Realmente todos los sistemas tienen con la misma esencia, solo que en diferente base. Igual aquí el 2. 010 y el 1 que es 001 estamos muy fácil y aquí el 72 igual el 010 y el 111 1, 1, que es el último que se representa en el, en el sistema octal muy fácil de binario octal ok si lo tenemos de binario octal como cómo lo vamos a hacer entonces simplemente otra vez hacemos grupitos y vemos cuánto representa. No, Este 0, 11 es 3, 3. Y aquí como falta 1, entonces le ponemos un 0 más y es 0, 11. Entonces sería 3, 3. 0, 11 es el 3 en Octal y en, en otros. Y grupitos de 3 igual. Igual aquí, aquí sería 7 y aquí sería 3. Porque le tenemos que agregar un 0 más. Entonces 0, 11 y 1, 1, 1. Y aquí es igual, este sería el 1 y este sería el 2. Entonces tenemos el... 21. Entonces nada más agregamos grupitos de 3 en octal. Nos vamos a grupitos de 3. Y conversión de decimal a octal. Exactamente lo mismo que hacemos. Solo que por cuánto vamos a dividir. Cuando vamos a convertir de decimal a octal, vamos a dividir entre 8. Entonces va a ser lo mismo. Hay uno que no se puede. No podemos pasar de octal a hexadecimal directamente. No se puede pasar de octal a hexadecimal directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el, el, octal, ajá, porque el octal lo manejamos en 3. Y el hexadecimal se maneja en 4. Entonces, primero hay que pasarlo a binario. Eso es un tema eh, importante que lo sepan. Hay que pasarlo primero a binario. Y ya de binario, ahora sí. Ya con binario podemos reagrupar todo y hacerlo en grupitos de 4. Es el único sistema que no se puede pasar directo, digámosle, de binario, de octal a hexadecimal y de hexadecimal a octal. Hay que pasarlo siempre por binario y de binario ya reagrupamos otra vez todo para convertirlo, ya sea a 4 o ya sea a 3. Conversión de octal a binario, ok, de octal a binario, ¿por cuánto vamos a multiplicar cada número? Vamos a pasar este, 256. Ajá, 256 va a ser igual. Entonces va a ser 8 a la 0 por 6. Más 8 a la 1 por 5. Más 8. Perdón, eh, no, no sé qué aquí. Más 8 por 2 por 2, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a qué. Tenemos entonces 8 por 8 a la 0 que va a ser 1, entonces tenemos el, el 6. Tenemos 6 más 8 a la 1 que va a ser 8. Entonces 8 por 5, que lo vamos a tener que es el 40. Y el 8 elevado al cuadrado que es 64, ¿verdad? 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Por 2, ¿cuánto nos va el resultado? ¿Cuánto nos va el resultado de ese número en, 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 en octal? En el sistema binario. No, 128 no. 128 no. 64 por 2. Ajá, muy bien ahí. Muy bien. 174. Nos va a dar 174. Recordemos que esto es 64 por 2. Más 40. Más 6. Entonces 64 por 2. Más 40. Por 6. Nos va a dar 174 en el sistema decimal. Entonces todos, todos, todos estos sistemas. Manejan la misma esencia no. El único que ven que es complicado Es de decimal De decimal a A binario Decimal a eso, o de binario a decimal Ese Es el único que siempre hay que estar multiplicando Entonces todos los demás Se pueden pasar directos Inclusive aunque el octal No pueda pasar directo a hexadecimal Si sí lo podemos pasar muy fácilmente Y después nada más es regruparlo Realmente ahí el único problema que tienes es que hay que regruparlo porque no pueden pasarse diferentes, porque el hexadecimal maneja 4 bits mínimo y el octal maneja 3 bits mínimo. Entonces ahí hay un choque a la hora de pasarlo. Cambia el binario, llega y hace como, como el convertidor, es el binario y ya ahí se vuelve a regrupar. Ok, vamos a ver uh, algo adicional a esto: adicional a código gray. Ajá, ¿cómo sacamos el código gray de un número? Cómo sacamos el código gray de un número, y esto es realmente cuando nos piden el código gray de un numerito, vamos a poner aquí una 6 y aquí una 6. Ok, cuando nos piden el código gray de un número, digamos que tenemos el 1111, tenemos ese número, no, ese número es el 15, ¿no? En, en cualquiera, ok. Para sacar el número gray, el código gray, simplemente lo que nosotros hacemos es poner como su espejo, de esta forma. Ajá, yo siempre uso este método, ¿no? Le pongo el espejo. Este simplemente se borra, no lo voy a ocupar, Ahí. simplemente lo borro, no lo voy a ocupar y simplemente lo, lo hago, ¿no? 1 más 0, 0. 1 más 0, perdón, 1 1 más 1 va a ser 0, pero en código gray no vamos a llevar a carreo, entonces va a quedar en 0. Aquí va a quedar en 0, y aquí va a quedar en 0, y listo. Ya si lo vemos, ese es el 111, bueno, el, el 1111 convertido a código gray. Entonces, esa es una forma muy, muy sencilla de convertir cualquier número a código gray. Entonces, ustedes se dan cuenta que el 1000. El 1111 en binario Es el 1000 en código gray Entonces vamos a hacer otro Por ejemplo, vamos a hacer el 0110 01 0110 0110 Aquí tenemos igual 01 10 Este, digamos, de aquí igual Yo siempre lo pongo, pero Ok Simplemente es así, lo ponemos en forma de espejo, ¿no? Lo ponemos en forma de espejo. 0, 1, 10. Y el otro lo ponemos un poquito corrido, ¿no? Siempre. Lo ponemos como un espejo corrido, ¿no? Entonces tenemos el 0, 1, 10. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos simplemente la suma. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser 1. 1 más 0. 1. 1 más 1. Lo que pasa es que aquí no va a tener acarreo, aquí no va a tener acarreo, simplemente 1 más 1 va a ser 0. Recordemos que cuando teníamos 1 más 1 se le sumaba, a, se llevaba un acarreo, aquí simplemente vamos a tener 1 más 1, 0, pues no llevamos acarreo, y aquí queda un 1, 0 más 1, 1. Entonces el 0, 1, 10 va a ser igual a 0, 1, 0, 1 en código gray. O sea, lo que me refiero con espejo simplemente es que lo ponemos eh, a la parte de abajo un poquito corrido, ¿no? Lo ponemos a la parte de abajo un poquito corrido y, y ahí lo vemos, ¿no? Eso es todo, ¿no? Simplemente lo corremos y el último no lo ocupamos. El último no lo ocupamos, simplemente lo quitamos, ¿no? Todo eso es lo que hacemos, vamos a hacer otro. Es, es, es simple, esto es muy, muy. Vamos a hacer el primero otra vez, el que tenía puros unos. Que es el ejemplo más complicado porque tiene puros unos. Entonces, igual, aquí teníamos el 1, o sea, lo ponemos un poquito corrido: 1, 1, 1. Para que es el mismo número, solo que un cuadro corrido. Simplemente el último no lo agregamos, este lo quitamos. Y ahora sí empezamos: 1 más 0, porque bueno, 1 más nada, porque no hay nada. Entonces me va a dar 1. 1 y 1 va a ser. 0, nada más recuerden eso, porque no lleva carreo, ustedes pueden poner que 1 más 1 va a ser 0, pero no lleva carreo, no lleva carreo, ese ahora, ese se los voy a poner en video, porque ese sí es largo, dura como 12 minutos el de código Hamming, el de, de terminal Hamming, dura como 12 minutos el video, es largo, largo, pero explica muy bien el video realmente, entonces ahí para que lo vean, porque hay que hacer un cuadrote grandísimo y todo. Y el de la mantisa también, creo que es el otro. Que les preguntan que también dura bastante. Entonces, para que ahí lo, lo vean bien. Pues, si no, si con el código Hamming se dura un montón. O sea, se pierden como 20 minutos, algo así. En, en, porque es muy largo. Y ahí lo explica muy bien. Ahí se los voy a compartir después de la sesión. Igual aquí, 1 más 1, me queda 0. Y aquí, 1 más 1, me queda 0. No es que sea difícil el código Hamming. Sino que es como. Largo, digamos, el proceso es como larguillo Porque hay que poner uno, hay que ir bajándolo Entonces se hace un poquillo largo Pero el, el video está muy Muy bien, sí, pues no es por eso No, no es que sea muy largo, ¿no? Eh, no es que sea complicado Sino que el proceso es largo Igual que el de la mantiza, digamos, el proceso es largo Pero no es complicado Sino que es eh, extenso Y ahí lo tenemos, este, ¿no? Simplemente es, es correo y y sumarlo, entonces no importa que el número sea de 80 dígitos o lo que sea, simplemente lo, lo ponen en correo igual, y quitan el último, ¿no? Entonces lo, lo bueno. Ese, igual les voy a poner uno de algoritmos, un PDF de algoritmos para que lo analicen, lo vean y les sirva para cuando les pregunten los algoritmos y lo, y lo vayan haciendo. De hecho, ahí vienen resueltos los algoritmos. Entonces ahí pueden ver, no ven las respuestas, pero ven el más o menos de qué se basa, ¿no? el algoritmo que están haciendo. Ese y el otro. Simplemente que es el cuando les preguntan el código BCD, ¿no? Que les dicen eh, ponga el código BCD de esto, de, de 8.5. ¿Qué es el código BCD 8.5? Bueno, este, que es más que es el que estamos viendo más. De 7.7 de algo así. O de 1.2. Entonces, ¿cómo ponen el código BCD 1.2? Simplemente es poner su número. ¿En qué? En binario. Simplemente. Y ya. Ese es el código BCD Número binario de cada uno. Y ya lo tenemos ahí. Entonces le ponen el 12. Le ponen BCD Y le ponen que lo haga. Entonces esas son las típicas preguntas que les van a hacer. Entonces lo que van a preguntar es. Convertir. Que ponga El código Hamming casi creo que siempre aparece. Entonces por eso el video siempre se lo recomienda. Porque es bastante bueno. Muy bueno. Eh, pero largo. Es, es bueno pero largo. Eh, La mantisa también. Sí es binario es así, nada más. Ponen eso y eso es todo el BCD. Igual hay muchos ejemplos en la red de esto. Eh, es, y ver, si no entienden algo, por lo general es, ese tema tiene demasiados videos, entonces este sí que no no hay mucha complicación para conseguir material. Los otros dos, por lo general como está como aquí está implicado ¿Cuál el cuál marcos? El BCD. Ah, no, el BCD nada más en binario. O sea, el 1 en binario, ajá, 4 bits. Y el 2 de binario, 4 bits. Y ya, ahí está el... Sí, hombre, que es como hexadecimal, pero no, no usamos el hexadecimal, simplemente los ponemos. Cabo. Igual si aquí hay un 3. Si aquí hay un 3, entonces sí, ponemos 0, 1, 1, 0. Ah, sí, sí, es así. Y listo, y igual si aquí hay otro número y así van agregándolo, nada más. Entonces ahí irá ir haciéndolo de esa forma. Ok. entonces en un ratito les voy a compartir lo que es el todo lo que es el código Hamming, todo lo que es eh, la, lo que sacar la parte fraccionaria y la mantisa y todo ese tipo de cosas y lo de coma flotante también, todo eso se los va a pasar en tres videos, creo que son tres videos bien explicados de lo que es todo eso y eh, igual, les va, les va a quedar los videos Y abajo les voy a poner eh, Videos extra Entonces ahí se van a Le voy a poner video extra 1, video extra 2, video extra 3 Y eh, material extra 1 Que es el de los PDFs Con los algoritmos Para que ahí eh, los vean y los Y analicen bien El, el, el problema, ¿no? Los, los videos la verdad están muy, muy, muy bien elaborados ¿No? Entonces para que los vean ahí y apliquen Para lo que les queda para el examen, ¿no? Ya cualquier duda que tengan, sí, ya me la pueden escribir ahí por el Moodle, ¿no? Ahí le ponen un correo o por el correo que también está ahí en mi perfil. Y si tienen alguna preguntilla ahí de, de esto, ¿en dónde pasan los videos? Sí, ahí en el mismo aquí donde, están, donde van a colgar la sesión, ahí voy a poner los videos para que los, los analicen y los vean. Ahí les voy a poner videos extra nada más y ahí, los, ahí se meten al, al enlace. Entonces, eh, con esto, entonces terminamos la sesión. Espero que esto les sirva para hacer la, lo, lo que vale la tarea. Y ya la otra semana lo que empezamos es igual a hacer práctica, práctica, práctica para que vayan a hacer la última tarea. Que si sí veo que vale bastantes puntos, entonces me imagino que viene larga. Porque vale como 40%, creo, 30%. Entonces se ve que es bastante larguilla, ¿no? Entonces nos vemos la, el otro jueves y bueno, nos escuchamos el otro jueves y, y muchas gracias a todos los que se conecten y lo ven por YouTube que tiene bastantes reproducciones, de hecho. Entonces muchas gracias y... Y ahí estamos, ¿no? Para, para ayudarle en lo que se pueda. Entonces, muchas gracias a todos y hasta luego. Ya, ya, ya. Ahorita hago un canal de hecho. <laughs> bueno, pura vida a todos. Muchas gracias. Hasta luego.